Se lo vuelvo a tener últimamente Santa Mónica. Suplio y propietario, el día de la pasada, pues, está en el número 59 de la provincia. Con el número 53 de la provincia, Camila. Thank you.
superior. Las tres yugas tienen faltas. Vamos a mover las otras yugas porque esas yugas también tienen calidad y merecen el respeto para la explicación. Pongamos en movimiento la yegua número 3, por favor. Esta es una yegua que tiene reunión, que tiene agilidad, que tiene una buena mecánica. En el campeonato no estuvo tan precisa en la trocha, no estuvo tan clara, no estuvo tan contundente. Le agradecemos su participación, el día de hoy no le alcanza para una de las siguientes. La yegua que porta el número 7, por favor, si es tan amable. La yegua que porta el número 7, una yegua ágil, una yegua que tiene bonito estilo de desplazamiento, pero cuando se incorpora por la boca, la yegua altera de una manera evidente el ritmo. También le agradecemos su participación. La yegua que monta Edward, una yegua de buena condición de calidad, pero en la prueba del 8, ya al ingresar a la tabla de resonancia, la yegua tiene alteraciones, tiene equivocaciones que ya dan ventaja frente a los otros ejemplares. Y agradecemos su participación. Estas tres yeguas, y quiero que por favor presten atención a la explicación, estas tres yeguas son las yeguas de mayor puntaje. No por eso quiere decir que las yeguas hicieron el examen perfecto. Y me voy a permitir narrarle los detalles primero negativos de cada una de las yeguas. Ya sabemos que son las de mayor puntaje. La yegua número 1 es una yegua que venía haciendo buen examen, franca, clara, con buena elasticidad, un poco lenta la yegua comparada con las otras. La yegua 6, una yegua de buena mecánica, de buena elasticidad, la yegua por momentos da unos envíos y por momentos se desnivela del tren posterior. A veces se pone un poco lenta, pero sigue estando arriba en la puntuación. Y la yegua 5 es una yegua de mucha agilidad, de gran frecuencia de ejecución, pero esa yegua también se desinflara del tren posterior. Las tres yeguas tienen faltas, las tres yeguas tienen esos detalles. Las tres yeguas se desigualan del tren posterior. Las 2, 5 y 6 y la 1 se pone un poco lenta. Por eso se compararon y se alargó la competencia, se alargó la evaluación. Y ustedes vieron en la comparación una yegua que venía haciendo un buen examen, poco lenta, pero se equivocó de una forma muy evidente en la pista de resonancia. Rompió con el ritmo en la mitad de la tabla, alteró la secuencia. Y ahí la yegua dio la ventaja. Fue la yegua número 1. Ustedes vieron que la yegua se equivocó de una manera muy clara, muy evidente, rompió el ritmo y se estaban comparando. Pues en ese sentido la yegua cede puntos frente a las otras dos. A ella le agradecemos su participación. Ahora las otras dos yeguas. Las otras dos yeguas ya le informé. ¿Qué pasa con ellas? Entiende que las dos tienen faltas. Cuando yo estaba comparando las dos yeguas, no sé si ustedes se fijaron, les voy a decir los dos sitios. Cuando las dos yeguas estaban comparando, acá frente a la mesa técnica hubo una yegua que se fue por la boca y pegó un envío largo. Y cuando fue a ingresar a la pista de resonancia, ahí la yegua otra vez se volvió a equivocar. La otra yegua pasó ágil, pasó precisa y pasó contundente. Esas fueron las diferencias. Les narro la calidad de la yegua, les narré los detalles. Se estaban comparando hombro a hombro y una yegua que dio las ventajas evidentes. Cuando se fue por la boca acá frente a la pista de